Argentina en la Copa del Mundo. Carlos Gardel animó a los jugadores argentinos cantando para ellos antes de la final contra los uruguayos en la primera Copa del Mundo. Entran a la cancha, altivos y optimistas, encabezados por su legendario capitán, José Nasazzi, los jugadores uruguayos. Forma el equipo argentino, Guillermo Stabile, el filtrador, goleador de la Copa. Imágenes de hace 68 años, borrosas pero vibrantes, cargadas de valor testimonial. Escenas de aquella primera final por la Copa del Mundo. Gol uruguayo, Pablo Dorado. Dos goles argentinos, Guillermo Stabile y Carlos Peuchele. Primer tiempo, 2-1 para Argentina. En el segundo, la reacción de los celestes. Empata Pedro Cea. Dos nuevos tantos uruguayos, Iriarte y el Manco Castro. 4-2, en el Estadio Centenario de Montevideo. La Copa tiene su primer vencedor, Uruguay. Argentina se queda con el segundo puesto. Nuestro fútbol tendrá una breve participación en Italia de 1934 y recién volverá a los mundiales en 1958. Primer partido del Mundial de Suecia. Argentina contra Alemania, último campeón mundial. Los alemanes viven cerca y llegan sintiéndose locales. Se saludan los capitanes Pedro del Hacha y Uwe Seeler. Espectacular arranque argentino. Corbata remata desde un ángulo muy cerrado y clava un golazo. Pero los alemanes absorben la sorpresa inicial y hacen pesar su oficio y su potencia física. Llega el empate de Helmut Rahn. Habrá dos nuevos goles de Seeler y Rahn y Argentina pierde 3-1. De nada servirá su triunfo ante Irlanda del Norte. Un lapidario 6-1 frente a Checoslovaquia nos devolverá a casa. Doloridos, humillados y lamentando tantos años de aislamiento en el campo internacional. Cruzamos la cordillera para participar en el Mundial de Chile. Nuestros rivales en la zona de Rancagua son Bulgaria, Inglaterra y Hungría. Escenario, el modesto estadio de la Braden Cooper. Triunfo por 1-0 con Bulgaria. Caída por 3-1 con Inglaterra. Hay que ganarles a los húngaros, pero el dominio argentino es infructuoso y nos volvemos con las manos vacías. Nuestro fútbol presenta en el Mundial de Inglaterra un equipo muy bien compensado en defensa y ataque, mentalizado para enfrentar rivales europeos. Y lo prueba al debutar en Birmingham contra España. También en este caso las imágenes no son impecables, pero cuentan una historia digna de ser recordada. Jugada del Indio Solari por la derecha y gol de Artime. Carga de Pirri sobre Antonio Roma y empate español.
Sale Perfumo del fondo. Hermindo Onega la cruza a la izquierda. Zurdazo implacable de Artime y triunfo argentino. Segunda presentación de Argentina en Birmingham. Duro encontronazo con Alemania, que asomaba como una fuerza arrolladora. Partido cerrado con defensas fuertes. Helmut Schön, técnico alemán, destinó a su mejor jugador, Franz Beckenbauer, para marcar férreamente a Hermindo Onega. Albrecht, autor de una entrada violenta sobre Weber, fue expulsado. El 0-0 fue buen negocio para los dos. Argentina venció 2-0 a Suiza y terminó empatando su zona con Alemania, pero por diferencia de gol le tocó enfrentar a Inglaterra en el legendario templo de Wembley por cuartos de final de la Copa. Allí lo esperaban dos adversarios, el equipo dueño de casa y el árbitro alemán Kreitlein. Su actitud persecutoria culminó con la expulsión de Antonio Ubaldo Ratín, capitán argentino. Reducido a 10 hombres, el cuadro argentino aguantó el partido hasta que llegó este cabezazo de Jeffrey Hart para derrotar a Roma y definir el encuentro. Final para otro sueño. But perseverance does sometimes pay. Reaparece Argentina en las finales por la Copa del Mundo de 1974. Nos toca enfrentar a Polonia e Italia en Stuttgart. Un gol de Carlos Babington, después de varios rebotes en el arco de Tomaszewski, no evitan la derrota ante Polonia. El estupendo zurdazo de Houseman para abatir a Albertossi alcanza solo para empatarle a Italia. Pasamos a la segunda ronda al superar a Italia por diferencia de goles. Pero nos espera Holanda, la sensación del Mundial. La clase de Johan Cruyff es demasiado grande para enfrentarla con un cuadro argentino descoordinado, sin fibra y sin juego. Es 4-0 rotundo e inapelable con dos goles de Cruyff, uno de Kroll y otro de Rep.